¡Sí se puede! Llega a ustedes gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, quien nos ha facilitado las instalaciones del Museo Nacional de Antropología MUNA y al gentil patrocinio de Universidad Pedagógica, Sistema Fedecrédito, IEPROES, Taqueritos de Yumis, Instituto de Educación Superior El Espíritu Santo, Itza Megatec, 770 Boutique, Esfe Ágape. Bienvenidos a un nuevo Sí Se Puede temporada 2014, ahora con nuevo horario de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche y transmitiendo desde el Museo Nacional de Antropología, David J. Guzmán, con más conocimiento, diversión y entretenimiento para ti que nos ves a través de la pantalla de Ágape TV Canal 8 y donde estudiantes de más de 32 instituciones educativas de nuestro país ponen a prueba sus conocimientos y habilidades de una forma sana y divertida. Ahora, para iniciar nuestro programa Sí Se Puede, con nosotros, nuestra presentadora, Stephanie Cañas. Muy buenas noches, qué gusto compartir una noche más con ustedes este programa Sí Se Puede. Nos encontramos en horario especial de lunes a sábado en punto de las 8 de la noche. Es su cita por primera vez transmitiendo desde el MUNA. Así es que es un placer, en verdad, el poder llegar a cada uno de sus hogares en este día. Tenemos invitados especiales y de antemano agradecemos su fiel sintonía y su apoyo porque sabemos que usted está siguiendo cada paso de este nuevo Sí Se Puede temporada 2014. Yo le cuento que ahora tengo invitados especiales y es por eso que sin hacerlo esperar a usted, doy paso a presentarlos. Me acompañan en esta noche, por supuesto nos vamos a divertir y vamos a aprender muchísimo. El Liceo Ladislao Leyva, bienvenido. Bienvenidas chicas, también me acompañan en esta noche para pelear la buena batalla el Instituto José María Peralta Lagos de Quetzaltepec. Qué gusto que nos estén acompañando, bienvenida Brenda, qué placer. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto, qué bueno que nos acompañen. Juan, ¿qué tal? Jorge, qué placer que nos acompañen en esta noche. Ahora bien, ya los conocemos, ellos son los representantes de esas instituciones que hoy van a demostrar todo lo que saben y de qué están hechos. Pero nosotros, por supuesto, queremos conocerlos más de cerca. Y es por eso que es momento de que usted y yo veamos el siguiente reportaje que nos ha preparado nuestro compañero Moisés Mileando. Doy paso entonces y veamos este reportaje del Liceo Ladislao Leyva. Adelante. ¡Es increíble! ¡Qué emoción! ¡Ey, buena, buena! Bueno, estamos viviendo un ambiente de alegría aquí en el Ladislao Leyva. ¡Eso! ¡Buen mosh que están haciendo! Aquí están ya alegres porque van a participar en el concurso del Sí Se Puede. ¡Increíble! Estoy también, me vine de un solo una fiesta que ellos mantienen, el Festival del Maíz, aquí en el Ladislao Leyva. Vine con el chino a disfrutar un poco. ¡Wow! Los niños están alegres. Creo que muchos se quieren integrar también. Y bueno, vamos a conocer a la participante, a la que va a ir a participar al Sí Se Puede, temporada 2014 de alguna. ¡Ey! Aquí. ¡Ey, ey, calmado! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ey, tranquilo! Amigo, vamos a la parte seria ahorita, vamos a la parte seria. ¿Tu nombre? Me llamo Brenda Zelaya. ¡Brenda Zelaya! ¡Woo! ¡Eso! ¡Comenta! Coméntenos, ¿cómo te sientes ante el concurso? Pues me siento súper emocionada y pues a dar lo mejor de nosotros porque sí se puede. Pues bastante emocionada, pero también con grandes nervios porque, bueno, estar representando al colegio es un gran cargo sobre nosotras. Eso, me gustaría que presentaras a tu compañera. Ese, pues. Dale, dale. ¡Vení, hueso! ¡Hueso! ¡Hueso! ¿Cómo te sientes? Muy feliz y emocionada. Muy feliz y emocionada. ¿Cómo te sentiste cuando te preguntaron vas a participar en el Sí Se Puede? Pues la verdad no sabía qué decir. Ah, está bien. Vaya, aquí mi compañero te quiere dar unas palabras de aliento. Vaya, pala. ¿Cómo te...? Vaya, pero aquí está, vaya, paisa. ¿Qué onda, paisa? ¿Cómo estamos? Ahí bojón. Ahí está, ahí está. Una palabra de aliento, tu compañera. No, que fíjate que sí nos hemos preparado, ¿verdad? Quieras o no, son lo mejor que tiene el aislado. Bueno, se puede decir, ¿verdad? Pero
vamos preparados, ¿verdad? Para poder ganar en ese concurso. ¡Eso! ¿Y cómo le dicen a él? ¡Rapito! ¡Rapito! Preguntarle quién soy yo de aquí. ¿Quién es él de acá? ¡Rapito! Vaya, aquí tenemos a Rapito. ¡Presidente! Vaya, a la directora me están comentando aquí. ¿Directora? ¡Yeah! ¿Qué tal, señor? ¿Palabras de aliento a sus alumnas ante el concurso? Bueno, contentos porque yo sé que esto a los jóvenes los motiva, los enfoca en cosas positivas. Entonces, ese es el motivo por el que nosotros hemos tratado de involucrarlos a todos. ¿Por qué les eligieron a ellas dos? Bueno, porque tienen características de señoritas, además de guapas, ¿verdad? Con valores. Eso. Así que muchísimas gracias. También gracias a Ladislao. Un gustazo. Nos vamos allá a estudio con Stephanie Cañas y después nos vemos con más reportajes. ¡Sí se puede! Por supuesto, de conocer cuáles son las instalaciones de este instituto que se ha venido hasta aquí, de Quetzaltepeque, Instituto Nacional de Quetzaltepeque, José María Peralta Lagos, ese reportaje. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Increíble! Me he venido hasta Quetzaltepeque, nada más y nada menos, con los alumnos del Instituto Nacional José María Peralta Lagos. ¡Increíble! ¿Y dónde están los Inques? ¡Yeah! ¡Inque! ¿Cómo es? ¡Increíble! He venido aquí a conocer a los dos participantes del concurso, el programa de Ágape TV Canal 8, el número uno en todo Ágape TV Canal 8. Y aquí está, el Sí Se Puede. Hemos venido hasta Quetzaltepeque nada más y nada menos que a conocer a los participantes. Y recibamos con un fuerte aplauso. ¡Ah! ¡Vamos, pelea! ¡Juan! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué tal? Un gusto. Muy. ¿Tu nombre? Juan, ¿verdad? Juan. Juan, ¿cómo te sientes al representar tu institución? Me siento muy orgulloso de representar a mi institución y quisiera poderle ganarle a otra y dar lo mejor de mí. ¡Viene el retador! ¡Viene el retador! ¡Viene el retador! Cuando te dijeron, vas a representar al Instituto de Quetzaltepeque, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste orgulloso? ¿Te sentiste...? No sé, cuéntame. Me sentí orgulloso porque los demás pusieron la confianza en mí y saben de que puedo dar lo mejor allá. ¡Ah, qué bien! Me gustaría que presentaras a tu compañero de fórmula, el que te va a acompañar y el que no te va a dejar abajo. Mi compañero de fórmula es Jorge y viene ahorita con nosotros. ¡Yeah, vamos! ¡Eso! ¿Qué tal? ¡Gustazo! ¡Increíble! Felicidades, vas a representar a tu institución en el concurso Sí Se Puede. ¿Qué te parece? Me parece una buena oportunidad como para poder comprobar los conocimientos que en nuestra institución se nos imparten. ¡Ah, qué bien! Mira, una pregunta. Cuando te dijeron vas a representar al instituto, ¿qué te dijeron tus compañeros? ¿Cómo te sentiste? Me sentí con bastante responsabilidad debido a que si allá me equivoco, no sé, voy a hacer la base del grado por un rato. No, para nada, ¿verdad que no? ¿Verdad? No. Mira, ellas te apoyan, ¿verdad que sí? Por favor, venga, gustazo, tiempo de no verlo. Sí. Ex alumno de él, ¿verdad? Correcto. Bueno, en primer lugar, felicitarlos, ¿verdad? Como canal, están promoviendo las competencias de estos bachilleres que tienen muchas oportunidades. Y quizás, como dijo el caballero aquí, ¿verdad? Un exalumno, y me da mucha alegría el saber de que estos jóvenes ya están en la vida productiva. Así que todos estos jóvenes que están aquí, de igual forma, ¿verdad? Ahora forman parte del legado que Dios ha puesto en mis manos para poder ayudarles y salir adelante a estos jóvenes. Así es que los felicito nuevamente, ¿verdad? Y agradecerles por la oportunidad que le dan a estos estudiantes, que son lo mejor que tenemos de Quetzaltepeque. ¡Eso! Aún recuerdo un dato curioso que le voy a dar. Un dato curioso. ¿Saben que yo solo he castigado con el pasado? Bueno, lástima, ¿verdad? Bueno, chicos, felicidades. Van a participar en el Sí Se Puede. Felicidades a todos ustedes. Increíble. Y bueno, nos vamos hasta allá a estudio. Me vine con el chino hasta Quetzaltepeque. Y vamos disfrutando un calorcito rico. Y vamos para allá corriendo hacia San Salvador. Y nos vemos allá con Stephanie Cañas. Vamos a estudio.
del Instituto Nacional de Quetzaltepec. Ahora bien, yo pregunto rápidamente, ¿qué tal Alejandra, Brenda, nerviosas? Un poquito, pero tienen una barra excelente, por lo tanto doy paso a presentar la barra del Liceo Ladislao Leyva. Estar nerviosas, tienen una barra excelente, quien los va a estar apoyando de principio a fin. Ahora bien, Jorge, Juan, ¿qué tal esos nervios? Tranquilo, más o menos, tranquilo. Ellos me decían fuera del aire, lo peor que nos puede pasar es que perdamos, así es que tranquilos. Ahora bien, ¿cómo está la barra del Instituto Nacional de increíbles las que nos acompañan en esta noche y por supuesto los ánimos los tenemos de principio a fin. Ahora bien, vamos a dar paso a nuestro primer bloque de preguntas, pero antes de eso hacemos nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle a usted que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, somos Agape TV Canal 8, Twitter, búsquenos como @AgapeTV8 y puede seguir también de cerca nuestras fotos y nuestros videos en YouTube, somos Agape TV Canal 8. Ahora bien, primera pausa comercial, permítanos unos cuantos minutos de su tiempo, pero ya regresamos con más, somos Si Se Puede, temporada 2014. Temporada 2014, transmitiendo desde el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán. Y antes de dar paso a nuestro primer bloque de preguntas, tenemos una información bien importante para compartir con todos ustedes. Y es que conocimientos fiscales de auditorías, procesos de facturación local y regional, estos son conocimientos básicos para ser un buen contador. Estudiando la licenciatura en contaduría pública en la Universidad Pedagógica, encontrarás todo lo necesario para desarrollarte en este campo. Arturo nos cuenta más. Llama ya al 2205-8100 para mayor información e inscríbete en el ciclo 01-2015. Universidad Pedagógica de El Salvador, ilumina y libera. Muchas gracias, Arturo Parada, nuestra voz en off. Ahora sí, pregunto a las barras, ¿quieren dar inicio y cómo están esos ánimos? Ahora bien, indicaciones generales, las reglas del juego. Es bien sencillo lo que vamos a hacer en este momento. Entramos a nuestro primer bloque de preguntas. Por lo tanto, Liceo Ladislao Leyva y por supuesto el Instituto Nacional de Quetzaltepec, que pido que pongan mucha atención. Manos atrás. Vamos a dar inicio y esas manos, por favor, atrás. Voy a dar paso. No necesitan el lápiz ni el papel que tienen enfrente. Para esto no se necesita. Tienen que mantener sus manos atrás. Yo voy a dar paso a leer algunas preguntas. Ustedes deberán esperar a que su servidora lea las tres opciones para contestar. Si conocen la pregunta, presionan el obturador, pero es necesario que ustedes escuchen las tres opciones. Por favor, no se adelanten porque pueden perder el punto. Así es que si conocen la respuesta, rápidamente presionen el obturador, pero pido por favor manos atrás. Además de eso, también por favor, es necesario que se acerquen al micrófono para poder entender todos su respuesta. Ahora bien, ¿qué hay de las barras en este momento? Deben de mantener absoluto silencio porque de ustedes depende la concentración de cada uno de sus compañeros. Así es que pregunto, Jorge, Juan, ¿están listos? Listo. Perfecto. Alejandra, Brenda, ¿listas? Sí. Ok, damos inicio entonces con la pregunta número uno. Le recuerdo que usted en casita también puede ayudarnos a contestar, así es que juguemos y demos inicio de esta forma. Pregunta uno. El ángulo que se desvía una brújula del norte geográfico real recibe el nombre de... Opción A, ángulo de declinación. Manos atrás, por favor. Opción B, inclinación magnética. Opción C, declinación magnética. Ok, pregunto, ¿desean escuchar nuevamente la pregunta? Ok, por favor, Instituto de Quetzaltepec. La respuesta correcta es el literal A.
Literal A es la respuesta que nos ha brindado en este momento nuestro buen amigo Juan. Y él dice que es ángulo de declinación. Juan, yo te digo, Instituto Nacional de Quetzaltepeque, que es la respuesta correcta. Perfecto, mucha atención que vamos con la pregunta número 2. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas que tienen restricción en el dominio? Opción A, seno y coseno. Opción B, tangente, secante, cosecante y cotangente. Opción C, cosecante. Ok, chicas, Liceo Ladislao Leiva. La respuesta correcta es A. La respuesta es A, nos dice nuestra estimada Brenda, y lamentablemente en este caso esa no es la respuesta que deseábamos escuchar. Por lo tanto, chicos, tienen ustedes la oportunidad de contestar a esta pregunta. Creo que es la B. Acercámonos al micrófono, Jorge. Respuesta correcta, B. Literal B, tangente, secante, cosecante y cotangente es la respuesta correcta. Ok, perfecto. Mucha atención. Es necesario, chicos, que ustedes sepan lo siguiente, y es que por cada respuesta acertada que ustedes tengan, tienen 20 puntos. Así es que a jugarse esos 20 puntos. Son 20 puntos, por lo tanto, los chicos ya tienen 40 puntos sumados para ellos. Mucha atención. Pregunta número 3. La ley periódica moderna establece que las propiedades de los elementos son función de... Opción A, pesos atómicos. Opción B, número atómico. Opción C, protones y neutrones. Instituto de Quetzaltepeque. Opción B, número atómico. Opción B, número atómico es la respuesta que nos acaba de brindar el Instituto Nacional de Quetzaltepeque, y en este caso también es correcto. Ok, pido en este momento, por favor, que mantengan sus manos atrás. Jorge, por favor, manos atrás. No puedes pasar las manos adelante. Manos atrás. Si conocen la respuesta, presionan el obturador, pero por favor, mantengamos las manos atrás. Mucha atención, las barras, y usted en casa también. Pregunta número 4, y esta es la última de este bloque, así es que pilas. A la zona que rodea un imán y en el cual su influencia puede detectarse, recibe el nombre de... Opción A, campo gravitacional. Opción B, líneas magnéticas. Opción C, campo magnético. Quetzaltepeque. La respuesta correcta es el literal C, campo magnético. Campo magnético es correcto. Hemos dado por finalizada nuestro primer bloque de preguntas, pero continuamos con más, que tenemos más para compartir con ustedes en Sí Se Puede, temporada 2014. Este día me acompaña el Liceo Ladislao Leiva y por supuesto también el Instituto Nacional de Quetzaltepeque. Queremos comentarle lo siguiente, y es que un buen contador debe tener total manejo de las normas internacionales financieras, y esto lo aprenderás estudiando la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Pedagógica, y alcanza el éxito. Llama ya al 2205-8100 para mayor información e inscríbete en el ciclo 01-2015. Universidad Pedagógica de El Salvador, ilumina y libera. Perfecto, ahora bien, hacemos en este momento una pequeña pausa comercial. Después de eso venimos con nuestra sección de las 5 al hilo. Todos pendientes en casita, ya regresamos.
2014 en horario especial. Qué placer el poder llegar día con día a cada uno de sus hogares y su cena y nuestra compañía. Feliz provecho. En esta noche me acompañan las chicas del Liceo Ladislao Leiva y tengo de este lado también a mis buenos amigos del Instituto Nacional de Quetzaltepeque. Pero ahora bien, hasta este momento de este programa yo quiero conocer cómo está el ánimo de estas barras increíbles. Viven en esta ocasión, temporada 2014 de Si Se Puede, transmitiendo desde el MUNA. Queremos compartir con ustedes lo siguiente, y es que YEPROES te garantiza formación académica según las exigencias actuales, aceptación laboral en instituciones públicas y privadas. Además de esto, prácticas en instituciones nacionales. Arturo. YEPROES ya tiene matrícula abierta 2015. Puede buscarnos en Facebook y Twitter como YEPROES o visita nuestra página web www.yeproes.edu.sb. Mayor información al teléfono 2298-9325. Muchas gracias, Arturo. Ahora bien, yo sé que usted en casa está ansioso porque empecemos nuestra sección de las 5 al hilo. Pregunto, ¿las barras quieren dar inicio con nuestra sección de los 5 al hilo? Vamos a iniciar con el Instituto Nacional de Quetzaltepeque. Así es que, mi estimado Jorge y Juan, mucha atención a las reglas que les voy a mencionar a continuación. En pantalla ustedes van a ver 5 abreviaciones de los diferentes elementos de la tabla periódica. Pregunto, a ver, ¿qué tal? ¿Nos podemos los elementos de la tabla periódica, Jorge, Juan? Sí. Más o menos. Muy bien. Bueno, pongamos por favor mucha atención a qué elementos nos referimos. Ustedes tienen un minuto de tiempo para que puedan contestarme acertadamente a qué elemento nosotros estamos haciendo énfasis. Si no conocen el elemento, pueden decir paso y luego si tenemos tiempo regresamos a ese elemento, ¿ok? Muy bien. Cada elemento que ustedes me logren descifrar tiene un puntaje de 5 puntos. Así es que pilas, chicos. Muy bien, pregunto. ¿Damos inicio? ¿Están listos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, damos inicio al conteo de 3, 2, 1. Y la primera abreviación es la siguiente. HF. HF. Paso. Ok. DB. DB. Paso. LA. L-A. Lantánido. Correcto. C-E. C-E. Un minuto de tiempo. C-E. Paso. F. F. Flúor. Ok. Muy bien. Tenemos tiempo todavía, por lo tanto, vamos a descifrar 10, la siguiente. 9, HF, 8, HF, 7, Asmanio, 6, no es 5, Asmanio, 4, HF. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, así lo que el trabajo de ustedes, Instituto Nacional de Quetzaltepeque. Vamos a corroborar en este momento en pantalla a qué abreviaturas nosotros nos referíamos, que son las que ustedes no pudieron contestar. Todos en casita observamos lo siguiente, y HB, HF era afnio. Afnio HF. La siguiente que no pudieron contestar en esta ocasión es DB, que es dubnio. Dubnio era la respuesta. CE era la siguiente que también perdieron en esta ocasión y era serio. La letra CE, abreviación CE, era serio. Así es que, muy bien, así están las cosas en esta ocasión. Aplausos, por favor, las barras, ¿cómo están? No dejemos de apoyar a sus representantes. Ellos están confiando en ustedes y ustedes también tienen que confiar en ellos siempre. Ahora bien, vamos con las chicas ahora. Brenda y Alejandra, es el turno de ustedes. Muy listas, ¿qué tal? ¿Los elementos de la tabla periódica nos lo podemos? Sí, más o menos. ¿En un 100% cuánto más o menos? Un 70%, vale, perfecto, por ahí. Muy bien, damos inicio entonces, mucha atención, el tiempo comienza a correr ahora, un minuto. Nos acercamos al micrófono, por favor. Beca.
Beca. Paso. Ok, MD. Paso. A, U. Oro. Correcto. S, I. Silicio. Correcto. Y, B. Y, B. Paso. Ok, regresamos entonces y tenemos tiempo. Beca. Beca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Muy bien, chicas. Hasta aquí llegamos entonces con nuestro tiempo. Era un minuto y por lo tanto en este momento vamos a corroborar a qué elementos de la tabla periódica nos referíamos. Y el beca era berkelio. Berkelio era la respuesta correcta. Luego también mostrábamos MD y era mendelevio. Mendelevio. Y la última que no lograron descifrar, por favor, en pantalla, vemos en este momento, la última que no lograron descifrar en esta ocasión era YB, que era iterbio. Iterbio, así están las cosas. Muy buen trabajo. Ahora bien, ustedes como barras tienen que estar apoyando a ellos que son sus representantes de principio a fin. Por lo tanto, ellos quieren escuchar cuál es el apoyo que les están dando en esta noche. Jóvenes que nos están viendo en casita, le comentamos lo siguiente, y es que si usted está pensando qué estudiar y una profesión, por supuesto, en el área de salud para este próximo 2015, les menciono qué es lo que tiene YEPROES en su oferta académica: docencia en enfermería, técnicas de arsenal quirúrgico, técnicas de investigación, conocimientos básicos de geriatría. YEPROES te garantiza formación académica según las exigencias actuales. Pide mayor información al teléfono 2298-9325. Muchas gracias, Arturo. Ahora bien, damos paso a nuestra sección de memoria y pista. A mí en lo particular me encanta esta sección. Dejamos a un lado los elementos de la tabla periódica, quizá estas preguntas de lenguaje, literatura, sociales, ciencia, matemática, y nos vamos a divertir un poquito. Vamos a ver qué tanto los amigos que me acompañan en esta noche son capaces de confiar en sus compañeros. Pero antes de eso, todos en casa queremos conocer los ánimos de las barras en esta noche. Mis manos son indispensables en mi vida, pero cuando me como unos taqueritos hasta se me olvida el color de mis uñas. Taqueritos de Yumi's, tienes el mundo entre tus dedos. Y ya tengo listo a los alumnos del Instituto Nacional de Quetzaltepeque. ¿En qué consiste nuestra sección de memoria y pista? Mucha atención, por favor, y cero nervios en esta ocasión. A confiar ustedes en sus compañeros quienes han sido delegados para esta ardua labor. De verdad que qué placer que me acompañen, chicos. Muy bien, en pantalla ustedes van a ver algunas imágenes. Pueden ser objetos, pueden ser lugares, pueden ser frutas, puede ser cualquier imagen. Ustedes tienen que hacer todo lo posible para que ellos puedan descifrar a qué imagen ustedes están refiriendo. Cuando ustedes hayan adivinado cuál es la imagen a la que ellos se referían, tienen la oportunidad de hacer cambio. Perfecto. Tienen un minuto de tiempo únicamente, un minuto de tiempo, y por cada imagen descifrada correctamente tienen un punto. Así es que a moverse lo más rápido posible. Por favor, acerquémonos los micrófonos siempre para escucharles de una mejor manera. Las barras no se vale soplar. Así es que silencio total de los alumnos del Instituto de Quetzaltepeque. ¿Están listos? Por favor, posiciones. Adelante. Y el tiempo comienza a correr ahora. Un minuto. Primera palabra es la siguiente. Comida. Pueden hablar, pueden hablar. Un mono. Gorila. Ok, ok, punto. Cambio. Cambio, por favor. Muy bien, cambio. Tomen asiento. Siguiente palabra. No se vale soplar barras. Ok, cambio, punto. No se vale soplar, por favor. Siguiente palabra. Bebé. Ok, punto, cambio. Siguiente palabra.
No, 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 no. Ok, en ese momento Juan acaba de descifrar con su boca que era bicicleta, por lo tanto, punto descalificado y no vale. Siguiente palabra. Cambio, hacen cambio en ese momento. Cambio. 10. Siguiente 9, palabra. 8. Okay. 7. Bicicleta. 6. Moto. 5. 4. Okay, 3. Cambio. 2. Caballo. 1. Tiempo. Ok, hasta ahí llegamos. Por favor, de este lado. Ok, Jorge y Juan, de este lado, por favor. Muy bien, muy buen trabajo. En un minuto de tiempo hicieron muy buen trabajo y es momento de conocer a ver qué tanto pueden superar eso los chicos del Liceo Ladislao Leyva, que ya nos van a acompañar. ¿Cómo está la barra del Instituto Nacional de Quetzaltepeque? Tener lo que siempre has querido está a la vuelta de tus sueños. Sistema Fedecrédito. Estamos en nuestra sección de memoria y pista y ya tengo listos, pero más que listos, a los chicos del Liceo Ladislao Leyva. ¿Cómo están? Qué placer que nos estén acompañando ahora, niñas, a confiar en sus compañeros. Por favor, hacer el mayor puntaje posible por cada imagen descifrada. Es un punto, puntos que son importantes en este momento a cómo vamos del juego. Así es que mucha atención, por favor, posiciones. Y ustedes toman asiento en los respectivos cubos que les hemos preparado. Ahora bien, les pido por favor que se acerquen el micrófono a cada una de sus bocas para escucharle mejor y luego no tengamos problema con eso. Así es que, ¿listos? ¿Están listos? Perfecto, damos inicio en 3, 2, 1, corre el tiempo. Primera palabra. Pueden hablar, pueden decir... Con el micrófono cerca. Está en la ciudad. Grandote en la ciudad. Correcto, punto, cambio, rápidamente. Siguiente palabra. Correcto, cambio. Siguiente palabra. Ok. En medio del mar. Perfecto. Queda una. Correcto, cambio. Micrófono cerca de sus bocas siempre. Siguiente palabra. Ok, cambio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bebé. Muy bien, hasta aquí, chicas, de este lado. Aquí se quedan ustedes. De este lado, por favor. Muy buen trabajo. ¿Cómo hicieron para adivinar Coco? Es la química que hay entre compañeros. Muy buen trabajo. Perfecto. Hasta aquí el minuto de su tiempo. Ahora bien, hacemos una pequeña pausa comercial. Tenemos mucho más para todos ustedes. Al regresar venimos con nuestro segundo bloque de preguntas. Así es que todo pendientes en casita. Por supuesto, usted puede jugar con nosotros. Somos Si Se Puede 2014. Ya regresamos. De lujo que me acompañan en esta noche. Pero antes de dar inicio con nuestro segundo bloque de preguntas que ya queremos conocer, recordemos que esta sección de las preguntas es bien importante porque tiene un puntaje de 20 puntos cada una de las respuestas y las responden, por supuesto, acertadamente. Así es que eso define muchas cosas. Ahora bien, si ustedes ven en pantalla, los chicos, acá los participantes, tienen en sus manos el libro PREPAES. Yo le quiero comentar a usted que el libro PREPAES de la Universidad Pedagógica es la mejor inversión para tu futuro. Obtienes el conocimiento y refuerzos necesarios de las asignaturas que necesite. Arturo nos cuenta más. Claro que sí, Stephanie. Te cuento que el libro PREPAES 647 ítems contiene un formato actual del programa de estudio a nivel de bachillerato de las asignaturas matemática, lenguaje y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. Perfecto, muchas gracias. Ahora bien, me acerco a donde están las chicas. ¿Qué de interesante ustedes han encontrado en este libro? A ver si nos comentan. Acérquense al micrófono.
es bastante interesante porque hay cosas que tal vez ya no nos recordábamos, entonces se ven plasmadas en el libro, entonces se ve bien interesante. Muy bien. Alejandra, ¿en qué materia tú consideras que necesitas reforzar? Ya viene la PAES. En sociales. En sociales. Matemática, ciencia, todo bien. Sí. Muy bien. Ahora bien, chicos, ¿qué han encontrado ustedes de interesante en este libro? ¿Qué ha llamado la atención de ustedes? No sé, vemos que está bastante completo y que trae información que la vemos desde el primer año y por lo tanto ya ahora en segundo ya se nos hace un poco tedioso recordar todo eso. Exacto, tanta información de día a día que a veces es complicado el mantener pues estos conocimientos vigentes. Chicos, les pido que por favor cerremos el libro y lo pongamos a un extremo de ustedes, por ahí por donde, perfecto, ahí está bien. Bien ubicado. Y damos paso a nuestro segundo bloque de preguntas. Reglas del juego, manos atrás. Esta vez, si alguno de ustedes pues pasa las manos adelante, lo vamos a descalificar y no van a tener el chance, la oportunidad de contestar la pregunta, sino que la otra institución. Por favor, manos atrás. Si conocen la respuesta, presionan el obturador cuando yo haya terminado de mencionarles las tres opciones correspondientes a cada pregunta. Damos entonces inicio con la pregunta número 5, porque recordemos que anteriormente ya habíamos resuelto 4. Así es que en casa usted puede participar con nosotros. ¿Listos? ¿Brenda, Alejandra? Ok, Juan, Jorge. Ok, damos inicio entonces. Movimiento artístico literario que creó una estética opuesta a los cánones del clasicismo impuesta por el neoclasicismo. Opción A, realismo. Opción B, romanticismo. Opción C, naturalismo. Muy bien. Opción B. Opción B, romanticismo, es la respuesta que nos ha brindado nuestra querida Alejandra. Punto para el aldeano. Muy buen trabajo. Siguiente pregunta, mucha atención. Las barras, absoluto silencio, por favor, en esta ocasión. Es un grupo de poblaciones naturales que afectiva o potencialmente se cruzan entre sí, pero no con otros grupos de poblaciones. Opción A, especie. Opción B, género. Opción C, reino. ¿Qué tal, Tepeque? Opción A, especie. Opción A, especie, es la respuesta del Instituto Nacional de Quetzaltepeque y es la respuesta correcta. Atención, por favor. El conjunto de los números enteros tiene como propiedad, manos atrás todos, opción A, no poder expresarse como cociente. Opción B, no tener principio ni fin. Opción C, son números opuestos. Por favor. Opción B. Opción B es la respuesta en esta ocasión del Liceo Ladislao Leyva y es la respuesta correcta. Número 8, y esta es la última de nuestras preguntas. Por 20 puntos, a ver quién nos responde lo siguiente. ¿Qué nombre recibe la parte de una suspensión que por causa de la gravedad se va al fondo del depósito? Opción A, fase dispersa. Opción B, precipitado. Opción C, sobrenadante. Brenda. Es de respuesta A. Respuesta A. Brenda nos dice que es fase dispersa y no es la respuesta correcta. Por lo tanto, chicos del Instituto Nacional de Quetzaltepeque tienen la oportunidad en esta ocasión. Opción B, precipitado. Opción B, precipitado es la respuesta correcta. Finalizamos nuestro segundo bloque de preguntas. Sin duda alguna, la atención se ha vivido al 100. Así es que usted en casa seguramente
ya se imaginará cuáles van a ser, qué institución va a ser la ganadora y qué institución va a continuar dentro de esta sana competencia. Pero antes queremos darle a conocer lo siguiente, y es que el Instituto Especializado de Educación Superior El Espíritu Santo te ofrece para el año 2015 las siguientes carreras. Mucha atención en casita. Profesorados con diferentes especialidades, licenciaturas en ciencias de la educación, posgrados, maestrías y diplomados. Estamos ubicados en Ciudad de Merliot. Mayor información al PBX 2278-6683 y también en nuestra página web www.ies.edu.sb. Encuéntranos también en Facebook. Muchas gracias, Arturo. Es momento de irnos a una pequeña pausa comercial. Le pedimos a usted que nos permita una parte de su tiempo. Regresamos con más. Al regresar, brindamos puntajes para todos ustedes. Ya venimos. Temporada 2014, décima segunda temporada, por supuesto, bajo la señal positiva de todo El Salvador, Agape TV, Canal 8. Hemos llegado casi que al final de nuestro programa y todos estamos ansiosos por conocer cuál es el puntaje de este día. Pero antes de eso, compartimos con ustedes lo siguiente, y es que el Instituto Especializado de Educación Superior El Espíritu Santo te ofrece para el año 2015 las siguientes carreras. Mucha atención. Profesorados con diferentes especialidades, licenciaturas en ciencias de la educación, posgrados, maestrías y diplomados. Estamos ubicados en Ciudad Merliot. Mayor información al PBX 2278-6683 y en nuestra página web www.ies.edu.sb. También puedes encontrarnos en Facebook. Claro que sí, también los puede encontrar en Facebook. Ahora bien, pregunto, ¿las barras desean conocer el puntaje de este día? ¡Sí! Para eso nos ayuda nuestra voz en off, Arturo Parada. ¿Quién gana en esta ocasión? Con mucho gusto te cuento que el puntaje final del Liceo Ladislao Leyva es de 55 puntos. Y el puntaje final del Instituto Nacional de Quetzaltepeque es de 134 puntos. Muchas felicidades a los ganadores. En esta ocasión, por lo tanto, continúan dentro de la competencia. Felicidades, por supuesto, también al Liceo Ladislao Leyva. Brenda, Alejandra, qué placer que nos hayan acompañado. Ahora bien, pido que se vengan acá conmigo, por favor. Véngase, Alejandra, Brenda, y por favor, Jorge, Juan, estrechamos nuestras manos en este momento. Qué gusto, hola, ¿qué tal? Qué placer el haber compartido. Qué gusto el haber compartido con ustedes. Amor y paz, así es eso. Ahora bien, les pido a las barras, porque yo sé que ellos no se quieren ir de aquí. No tiene idea usted en casa el ánimo que se vive el estar acá en el MUNA. Ahora bien, pido que se pongan de pie todos. Porque juntos decimos que... Soportar los problemas. ¡Sí se puede! Poner atención a las buenas actitudes. ¡Sí se puede! Leer diariamente para incrementar tus conocimientos. ¡Sí se puede! Será hasta el día de mañana. Hasta la próxima. Recuerde, en punto de las 8 de la noche, Agape TV, Canal 8.
Sí se puede. Llegó a ustedes gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, quien nos ha facilitado las instalaciones del Museo Nacional de Antropología MUNA y al gentil patrocinio de Universidad Pedagógica, Sistema Fedecrédito y EPROES, Taqueritos de Yumis, Instituto de Educación Superior El Espíritu Santo, Itza Megatec, 770 Boutique, Esfe Ágape.